Hablamos una vez más con Juanma Ortega, que él nos va a informar de la programación para estos días y, sobre todo, ahora ya sin hincapié en la Semana Santa, que ya nos pregunta: ¿Y qué películas hay, Elena? Infórmanos, pues para ello va a ser Juanma que nos lo va a explicar todo perfectamente. Y para los amantes de la ópera, pues también seguimos con el ciclo ópera, con lo mejor de lo mejor aquí en Cine Teatro Goya, en Puerto Banús, Guama, Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Elena? Lo bueno, primero. ¿eh? Lo primero, darte las gracias por, por estar aquí en las instalaciones de Cine Teatro Goya. Bueno, ya las conocía, pero bueno, hay que también que la gente que, que las conozca un poco, que ahora verá también por arriba las instalaciones que tenemos, las salas... Y bueno, estrenos tenemos en cartelera. Para Semana Santa viene el día 12, Fasan Furius 8, que es decir, que es un estreno bastante esperado, es decir, película de acción pura y dura, es decir, ya van ocho la saga que van bastante... ...y es una peli de acción, la tenemos en nuestra sala 4, la verdad que es muy esperada, también en Semana Santa también viene más gente a Marbella... ...y esperamos que la gente se anime a, a... venir al cine... ...y sobre todo en Semana Santa que viene el jueves y viernes santo... ...luego el viernes también nos entra... ...una película muy esperada que es la del bebé jefazo que le están dando mucho bombo a redes sociales, la verdad que, que en Estados Unidos ya se ha estrenado ya es un éxito total. Así que además es una peli que es de animación para niños, pero también tiene un toque para que vengan todas las familias, que los padres también puedan puedan disfrutar del cine. Bueno, la verdad que es genial y la que se están proyectando ahora, que como tú dices, los Pitufos, que lleva ya vaya saliendo, pero que te ha tenido mucha aceptación, y también la del Bar, que también le dieron mucha publicidad a esta película y no sé qué reacción está teniendo entre el público asistente, a la Sí, bueno, el Bar de Ale de la Iglesia, bueno, Ale de la Iglesia tiene un cine muy especial, muy suyo, tiene una línea muy marcada a sus películas, es un thriller negro de acción, pero bueno, es una película que te gusta mucho hay veces, pero bueno, yo la he visto, la verdad que el principio engancha mucho, luego al final la película ya se vuelve un poco loca, pero bueno, y también la recomiendo y también sobre todo que la gente venga a ver un poco de cine español, que también es bueno para, para nosotros, no es diferente, luego seguirá La Bella y la Bestia también, luego está, son los pitufos para los más chicos, que los pitufos ya sí, se hizo una en el 2011 y 2013, que, que esta es como la tercera parte, además esta es totalmente de animación, la otra que se hizo los pitufos se mezclaban con, con humanos y eran solo los pitufos de animación, y bueno yo también la he visto los pitufos y para traer eso a la familia, a los sobrinos, a los hijos es muy muy buena opción. También está la de mañana, que también ya he escuchado yo también hablar de esta película, que no es lo que esperamos, no que parecía sí, una película sí, de humor, la... pero la... tiene sus cosas. ¿no? Sí, mañana empieza todo, la de Omar Sy, el, el actor que es muy conocido por Intocable. Y bueno, esta película parece que es una comedia, pero bueno, al final se tona la de que una película muy recomendable, cine francés, siempre. Eh, es muy bueno y bueno, yo animo a la gente que eso, lo que tú dices, que es una película, no es que sea dura la película, pero bueno, tiene unos giros que se puede ser una, una mezcla de comedia y drama, pero que te hace pensar y la verdad que es una, una buena opción, muy buen guión. Y también, es decir, siempre en cine teatro Goya, te, intentamos traer películas para todos los gustos, de animación, para más niños. La Bella y la Bestia seguro que también sigue, que es decir, este fin de semana también he, ha sido muy bueno, ya se estrenó hace dos semanas, pero bueno, sigue la gente queriendo venir a ver La Bella y la Bestia. Y bueno, eso, sobre todo una agenda para, de películas para todos los gustos, que cuando uno venga al cine, pues se le puede recomendar, pues mira, tenemos cine español, tenemos cine francés, tenemos más cine de acción, tenemos más cine de animación, y para que haya oferta para todos los gustos. Sois únicos, tenéis también las películas originales que las ve mucha gente. Me comentabas la otra vez que hablamos que había muchos extranjeros, la veían pues original, sin doblajes. Claro, lo, sí, las características en este teatro es que tenemos el 50% de las películas en español y en versión original. También por la zona de Puerto Banú hay mucha gente, que mucho extranjero que viene también a ver las películas en versión original. Y yo, como siempre, animo a la gente española que venga a ver las películas en, en versión original porque las voces de los actores y todo también es, es diferente. Y bueno, en España se doblan, pero por por ejemplo, en Sudamérica nunca se dobla, Portugal, que está aquí al lado, no se doblan las películas y se disfruta de otra manera, aunque sea con subtítulos, pero bueno, y también, sobre todo, para la gente joven que aprenda un poquito de inglés, se le va quedando. Oye, me gusta hacerte la entrevista aquí Juanma porque estoy lindo palomitas y están dando ganas de meterme en una Eso sala es otra, en la... otra otra que te iba a decir las palomitas de, de, que tenemos aquí son únicas la verdad que, que están muy 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 ricas y claro el cine sin palomitas no es cine así que todas las personas que vengan tenemos menús también chicos, grande mediano con tu Coca Cola tal también tenemos nachos es decir que es para pasar una tarde disfrutar de, de una buena tarde con palomitas con cine con, con los últimos estrenos tengo excusa de si es que no tengo dónde aparcar eso ya no lo podemos decir porque aquí también tenéis aparcamiento. Eso es, que es otra, va, sí, vamos a hablar un poco del tema de las entradas, los precios, porque tenemos, como te comenté la otra vez, sobre todo las ofertas, porque la gente al ah, cine es muy caro, pero bueno, tenemos nuestra oferta web, que aparte de la oferta web te sale la entrada hasta un 45% más barato cines teatro te metes a sacar la entrada ahí no tienes ni comisiones por comprarla por la web y te sale hasta el 45% más barato está bastante bien y luego tienes que registrar tu tarjeta de fidelización de Goya que luego también tiene una serie de ofertas va acumulando puntos te pueden dar palomitas gratis y así puedes fidelizar un poco y animar un poco a la gente también a venir al cine y eso es lo que tú has dicho del parking que la gente se cree que en Puerto Anúa hay zona azul no sabe dónde aparcar tienes tres horas de parking gratis con tu entrada, que es decir, comodidades, facilidades, el parking está aquí al lado, a 100 metros, y bueno, más facilidades para animar a la gente a que venga al cine no nos quedan. Claro que sí, porque hay que salir, no hay que estar todo el día en casa, hay que visitar una película, tomar las palomitas, luego darse un paseo por el puerto, ¿verdad? Y hacer amigos, porque es un sitio ideal, tenemos los salones para esperar a los amigos, para esperar con quien hayamos quedado, claro, o sea que además, es que más... Que ar que de además, arriba tenemos las palomitas, arriba tenemos un minibar, que también te puedes poner una copa de champán, charlar con la gente, eh, luego la ópera que tenemos todos los jueves, tenemos ópera, para que la gente se anime a ver, también es, en el descanso de la ópera hay un cóctel, que también se hace muy social, porque bueno, viene un tipo de gente. Salen en el descanso de la ópera y que es un, está todo incluido en el precio, con su copita, su, su aperitivo, y la verdad que también tiene, tiene bastante aceptación. Y el tema de la ópera, el vale para si hay gente que no lo conoce, que se anime a venir al, algún día, que la verdad que, que la gente sale muy contenta y es muy impactante. Y siempre la ponemos en nuestra sala 4, que tenemos el proyector 4K, el sonido, es decir, la pantalla enorme y la verdad que una experiencia muy bonita. Pues muchísimas gracias, Guama. Estamos encantados. Yo creo que no se nos queda nada, sino, como veo otra ocasión de volver a hacer mención a las películas, sí, sí. pues aquí, Cine Teatro Goya en Puerto Banús, los mejores cines del mundo mundial. Aquí las tenemos, las mejores películas. Y un gran de verdad los profesionales que nos atienden, que nos sientan con su linternita. Si sí, es que de verdad es una maravilla. Sí, sí, aquí gracias. tenemos un equipazo desde la taquilla hasta que te ponen las palomitas, hasta el acomodador. Estamos todos siempre para, para el cliente, para que se sienta lo mejor posible. <laughs> Muchas gracias. A ti.